Método del caso jurisprudencial de Martín Virgilio Bravo Peralta. Este libro explica las técnicas necesarias para resolver los casos jurisprudenciales, como son las sentencias, las tesis aisladas y jurisprudenciales, por lo cual resulta útil para una mejor comprensión de las decisiones judiciales y para formular una crítica objetiva y fundamentada. Se explica, asimismo, la institución de la jurisprudencia, sus diferentes aspectos en el sistema jurídico mexicano y las características y formas de la creación de la jurisprudencia de acuerdo con la nueva Ley de Amparo. Bosquejos Constitucionales 2 de José Ramón Cosío Díaz. Este volumen recoge ensayos y artículos aparecidos en diversos medios impresos en la última década. Sin separarse de su perspectiva como académico, José Ramón Cosío Díaz aborda los problemas como juzgador respecto de algunas decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia. Contiene temas familiares y penales, sin embargo, en la totalidad de los temas tratados, cualquiera que sea su naturaleza, están involucrados puntuales contenidos constitucionales. Guía del discurso y argumentación jurídica de Rodolfo Bucio Estrada. La argumentación es un acto cognoscitivo que implica una acción, se materializa de manera verbal o escrita, con la finalidad de convencer de que lo afirmado o negado es correcto. Este libro tiene la categoría de guía y de compendio con la finalidad de que los estudiantes y los estudiosos del derecho obtengan los elementos necesarios para el dominio de la argumentación jurídica.